Con el objetivo de contribuir a la conservación integral del páramo en la provincia de Chimborazo, el prefecto Juan Pablo Cruz, a través de la Dirección de Ambiente del Gobierno Provincial, impulsa la implementación de acuerdos con las comunidades. Bueno, gracias a Dios, a estos años que pasó no han venido nadie y ahorita, ojalá esto de Consejo Provincial joven, que es Juan Pablo Cruz, que ha iniciado con este trabajo, gracias a Dios estamos contentos para que salga adelante, pues para beneficio de la comunidad que estamos aquí, porque no tenemos nada nosotros, entonces para poder trabajar con él, entonces gracias, él está apoyando a las comunidades, entonces que siga trabajando para poder salir la comunidad adelante y para nuestros hijos que salga más adelante. Son dos ejes de trabajo que, gracias a la decisión política del prefecto Juan Pablo Cruz, están en plena ejecución: la creación del Fondo del Agua y la conservación de los recursos naturales, da a conocer Edison Campos, director de Ambiente de la institución. El proyecto tiene dos enfoques, ¿no? El primero es la construcción del Fondo de Agua de la provincia de Chimborazo. El Fondo de Agua va a permitir que alternativas productivas directamente de las comunidades que están encargadas de la protección del páramo, de la conservación del mismo, puedan acceder a diferentes proyectos, y eso lo analizamos nosotros como un proceso de un mecanismo de compensación. Pero en el primer escenario es la construcción del Fondo de Agua. Eso es una voluntad política del señor prefecto, ha destinado ya a fondo una cantidad muy importante de dinero para que se cristalice esto, vuelvo a insistir, bajo la voluntad política de nuestro prefecto. Entonces, en esa dinámica viene la construcción del Fondo de Agua. Es el primer escenario. El otro escenario, el que estamos avanzando ya, es recorriendo el territorio. Hemos ido por todo lo que es la parte de la Usipo, Macocho, Osogocha Alto, en identificar ya las zonas, los sitios que podemos ingresar ya con esta alternativa bajo acuerdos de conservación. Comunidades como Osogocha Alto, que tienen en su territorio amplias zonas sujetas a conservación, están animadas con la propuesta del prefecto, así señala Francisco Bejarano, presidente de la organización comunitaria. Primeramente, por este caso, y solamente primera vez, estoy viendo al técnico del Consejo Provincial de Chimborazo, y gracias a esta vez, Máster Juan Pablo de Cruz va a ayudar, va a recordar a este lugar, en esta zona. Y gracias a este lugar es primeramente que he puesto a Dios, maravilloso lugar, y igual nosotros cuidamos. Y que siga más con los proyectos, el señor prefecto Juan Pablo Cruz, que manifestó, voy a dar más proyectos, que se que cumple, que se que haga. Lo que estamos hablando ahorita, los pueblos están reclamando por razón, no sin razón. Es que por eso, y estoy gracias a los técnicos que han venido hoy día, le felicito. Técnicos del gobierno provincial visitan las zonas que serán objeto de los acuerdos para conjuntamente establecer las condiciones y proyectos a implementarse. Chimborazo está cambiando.